you <music> Recuerdos que te harán volver. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV, que vamos a arrancar ya enseguida, porque además tenemos a unos invitados que están deseando compartir con nosotros un proyecto muy bonito en el que se han involucrado en estos últimos meses preparándolo y que verá la luz como estreno importante pues este sábado en el auditorio Edgar neville de la diputación de Málaga es una obra de teatro con una historia además muy particular con un trasfondo cofrade también importante y muy ligado a nuestra ciudad a Málaga la obra se llama historia de una carta y el autor y director de, de esta función de esta obra de, te, de este texto es nuestro querido fotógrafo malagueño eduardo nieto cruz y ya autor teatral porque tiene también un repertorio ya. Eduardo buenas tardes muy buenas tardes bueno, has venido con parte del elenco de, de, esta, de esta obra. Por un lado, tenemos a nuestro también amigo Juanjo Carretero. Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ahora ya nos contará qué personaje hace. Uh -huh. Tenemos también, que lo hemos tenido en varias ocasiones aquí, además es vecino del barrio, a José Luis Zumaquero. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Y debut como actor en esta obra a un joven malagueño que se llama Alejandro Luque, que hace de nieto de José Luis en la ficción en, en la obra. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Y bienvenido. Me imagino Gracias. que emocionado antes ese estreno del, del sábado, ¿no? Pues sí, la verdad, mucho. Mucho. Bueno, una obra que tiene, como telón de fondo decía yo, eh, una de las imágenes pues más. Eh, yo creo que es una de las imágenes más queridas de nuestra Semana Santa y además muy vinculada al barrio donde estamos. Eh, hablamos de la piedad. Y vosotros retrocedéis en el tiempo, situáis al espectador en el siguiente fragmento o etapa de, de la historia de esta ciudad. Entre 1929, la primera imagen de, de La Piedad, y 1941. Y situáis al espectador ante personajes como, por ejemplo, el que interpreta Juanjo Carretero, el imaginero Francisco Palma García. García. ¿Cuándo surge y cómo surge eh, esta obra? ¿Cómo se, se va desarrollando el texto hasta que va a ver la luz? en el auditorio Edgar Neville, Pues Desde hace varios meses pensábamos de hacer una obra relacionada con el 75 aniversario de la Virgen de la Piedad actual. Entonces empezamos a someterla un poco a reflexión y era difícil porque lo fácil es sacar una obra en la que el esplendor de una gran procesión, eh, con toda la parafernaria que implicaba aquello, pues era lo más normal. Pero queríamos que diese un mensaje. Por eso se llama historia de una carta. Porque la carta es algo que envías de un emisor a un receptor. Y en ese momento eran los carteros. Eh, no hay que olvidar que fue el germen La Piedad con un grupo de carteros y comerciantes de Málaga los que quisieron hacer una imagen nueva de Semana Santa. De ahí arranca el tema. Bueno, arranca ahí pero con un trasfondo muy fuerte con el final que hemos diseñado, porque está implicada parte de mi propia familia. Uh -huh. ¿Vale? Es algo que nadie lo puede entender si no has vivido eso en tus carnes. Y bueno, y eso es lo que se pretende hacer. Un mensaje final. Tenemos aquí a José Luis y Alejandro, que hacen el papel de abuelo y nieto en la obra. Me decía fuera de cámara José Luis que para él, por ejemplo, pues eh, por X motivos personales que no tampoco vamos a, a contar uh -huh. en el programa, pero que te ha pillado en una en una etapa de tu vida, pues en la que por, por suerte ya has superado algo que importante que te pasó y, y fuerte, la has superado que uh es -huh. lo importante, uh -huh. pero que te ha tocado un personaje muy duro y que tú en algún momento preparando el texto que, que has tenido que recomponerte, ¿no? Porque sí, sí, la sí. obra tiene una fuerte carga dramática, sí, muy dramática. Sí, 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 sí. Eh, Cuando cuando Eduardo me mandó el texto. Pues, la verdad, cuando lo leí, pues, lloraba moco tendido. Y ahora, eh, cuando estoy por la noche estudiando, pues, la verdad que hay veces que, que lloro. Uh -huh. Que lloro porque es un, es una, son unos textos tan, tan reales y con tanta humanidad, con tanta sensibilidad, lo que sí te digo, que para ser el personaje, que voy a hacer yo, que lo puede hacer otra persona, vamos, que, pero para que ese personaje se pueda trabajar bien, tienes que ser padre y abuelo. Yo creo que si no eres padre y abuelo, no, no le saca el alma que le sacas cuando, eh, cuando, cuando no lo eres. O sea, yo creo que. Empatiza más y comprende los sentimientos, exactamente, no? Exactamente, de, mucho más, sobre todo el tema de del nieto, la conversación con el nieto y. Y no sé qué es un. Hablando de conversación, me decíais también que la obra eh, se desarrolla en la conversación de abuelo y nieto con la entrada de muchos personajes. Y hablamos entre actores con frases, o con un, eh, por ejemplo, como Juanjo, que tiene pues, también un peso en la obra, y figuración, pues que tienen que estar allí, por ejemplo, hombres de trono, que se van a ver. Pues son 70 personas sobre el escenario. O sea, es un montaje, la verdad que bastante. Tiene que ser muy complicado coordinar a tanta gente en una obra de teatro. 70 personas, ¿eh? Y, y, la, y el peso, además, de la conversación, como decíamos, entre abuelo y nieto, y para ti debutar con un papel tan extenso, pues una responsabilidad también, ¿no, Alejandro? Sí, al principio, digamos, me dio el texto de Eduardo, me lo mandó, lo leí, y claro, para mí fue mucho sentimiento que me enviara y confiara en mí un papel tan importante, porque, claro, es un papel que no lo hace cualquier persona. Entonces estuve, estuve estudiando, lo vi, y yo al principio no... No me creía que iba a poder con este papel, pero con el apoyo de Jesús Luis y con mis compañeros he podido al final. Uh -huh. La verdad que estoy muy orgulloso de todo. Bueno, bueno la verdad es que para los jovencitos que... Es. Sí. Mm. ¿Cuántos años tiene Alejandro? 14 años. 14 años, pues la verdad que se te ve muy maduro, ¿eh? Y eso es bueno, eso es bueno. Sí, y es muy formal. Uh -huh. También importante. es muy disciplinado. Uh -huh. O sea, todos, eh, si hemos quedado, hemos estado algunas, algunos días, eh, un par de horas al teléfono, haciendo actuando por teléfono. va sí, ¿no? a replicar una a la otra, ¿no? Exactamente, sí, sí. más que nada para ir memorizando. memorizando Después claro. otro día eh, quedamos y la grabamos en el móvil, el texto de los dos. Uh -huh. y, y claro, aparte de estudiar, escucharla. Uh -huh. y, y la verdad es que me ha sorprendido porque lo hace, no es no porque él está aquí delante ni porque estemos aquí, es que a mí me ha sorprendido que un niño que no ha hecho nunca teatro... Que, que, que un personaje como el que le han dado eh, lo desempeñe de esa forma que lo está haciendo. La verdad es que es digno de admiración. Y en cuanto a Juanjo, que como decíamos interpreta al imaginero, a Francisco Palma, sí. eh, autor de la primera imagen de, uh -huh. de La Piedad, pues tú tienes también un peso importante, como decíamos, en la obra y de hecho eh, tienes un momento muy, muy, muy intenso. Muy dramático, ¿no? sí. Eh, ¿Puedes sí. contarnos algo sin destripar demasiado? A ver. Bueno, mi personaje empieza con toda la entrevista que tuvieron los carteros para formar la Cofradía de la Piedad y cómo me encargaron a mi personaje, en este caso a Francisco Palma García, a hacer una imagen que fuera diferente dentro de lo que era la Semana Santa de Málaga de aquella época. Uh -huh. Y entonces se estrena la, la imagen que yo hago y en ese momento, una vez que la imagen ya está en la iglesia de la Merced, pues es destruida en el año 31, Por el incendio y... eh, paralelamente con el Cristo de Pedro de Mena. Uh -huh. Y entonces mi personaje va tanto a la iglesia de Santo Domingo como a la iglesia de la Merced para intentar salvar las imágenes y al final no lo consigue. Y acaba bastante mal el personaje. Sí, bueno, mi personaje termina fatal, tiene la escena en la que él intenta salvar al Cristo de Mena y solamente consigue salvar parte de, de un pie y de los dedos. Uh -huh. Y entonces vuelvo ya fatal con el ánimo por los suelos, física y mentalmente, y entonces me encuentro que mi, mi piedad la han destruido también. Entonces hay una escena muy fuerte, fortísima, muy fuerte. Bueno, con estos ingredientes, la verdad que además, no lo he dicho, pero eh, todo lo que se recaude ¿no? de, de este montaje, de esta obra de teatro, de Historia de una Carta, este, do, este sábado en el Auditorio de la Diputación, en el Edgar Neville, va a ir para, lo, para las causas benéficas que lleva a cabo la, la hermandad de la piedad para la obra social, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, pues eh, doble motivo, ¿no? Para apoyar esta causa. En cuanto a escenografía, ¿cómo, habéis, ¿cómo vais a situar al espectador en esa época? Porque claro, me imagino que los actores pues irán con vestuario de la época, caracterizado, pero va a haber algún elemento así o algunos elementos que impacten a, a quien vaya a ver la obra. Varios. Sí, varios. varios. Sí. ¿Algún Mira. apunte, Eduardo? A ver. Hombre, los carteros van con el uniforme antiguo de correo. Uh -huh. Hemos conseguido sacas de correo antiguas con zurrones donde llevaban la correspondencia, una bicicleta de época y sobre todo lo que dice Juanjo, eh, el impacto tan demoledor que tiene la secuencia uh -huh. de la quema de convento. ¿Vale? Porque esa secuencia nunca se ha llevado a unas tablas. Jamás. Por miedo por el que dirán de lo político, de lo religioso, uh -huh. punto suspensivo. Pero hay que ser valiente, pasó y ya está. Y hay que aprender de esos episodios para que nunca vuelvan a ocurrir, porque la historia es siempre una ciencia. ¿Qué es la historia como ciencia? Aprender de ese pasado para que nunca episodios como eso vuelvan a, al presente y al futuro, jamás deben de volver, porque fueron producto de la ignorancia de la manipulación, de la intencionalidad, de la propaganda de unos contra otros. Y al final, ¿quién gana? Nadie. Eduardo, ¿habéis tenido oportunidad de hacer un ensayo general ante un público, aunque sea muy reducido? No. Nada, no. Eh, lo hemos querido, digamos, cerrar con la intimidad del cuerpo de, auto de autores y de actores y citar también mi compañera Gertrudi. Cabello, que es la que lleva la dirección escénica, y bueno, es algo tan íntimo que no hemos querido casi desvelar. Y se ensayan en varios escenarios, ¿eh? es que no caemos. Por una parte, en Nueva Málaga tenemos el tronco general, en la casa de de la Piedad, en eh, casas particulares que es muy compleja. ¿eh? Claro, 70 personas coordinadas a tanta gente. Bueno, tengo perdón, Eduardo, tengo que decir también que seguramente que es una cosa muy. Impactante sobre todo para mí. Vamos a utilizar la maqueta original de, de Francisco Palma, que hizo para La Piedad. Es decir, que en una de las escenas nuestras... Se verá. Se verá. Bueno, pues eh, ya solo queda decir a nuestro público, a la audiencia del programa, dónde pueden adquirir las entradas, que sepan que además es para una causa benéfica, para la obra social de la, de la Hermandad de la Piedad. El mismo día, por ejemplo, unos días antes, bueno, unos días antes ya sería, nos queda mañana jueves y el viernes. Se acabaron en dos días. O sea que ya no hay... Nada. No queda bueno, nada. pues yo pensaba <laughs> que, que aquí <risa> no, <risa> veníamos nada. a vender productos. <laughs> <Nada, risa> ya está vendido. Ahí listo bueno, de espera. Lista de espera. ¿Sí? Oye, ¿qué recorrido puede tener esta obra? Vaya a llevarla nuevamente a escena. No, sal, no podré, por... Podrá salir a lo mejor por la provincia. Ojalá. Porque nuestra idea es portarla. O Sobre todo el mensaje. Un mensaje como te he dicho aquí en el que cuando los hombres no se ponen de acuerdo y utilizan las armas, ese esa lección hay que aprenderla de que nunca más debe de ocurrir, uh -huh. y sobre todo con los niños. Es algo que yo me marqué de primera hora de que debe de trascender, es decir, no te puedes quedar en el espectáculo, en el movimiento grande de unas andas con hombres de trono. Eso es fa vuelvo a repetirte, eso es lo fácil. Lo importante es el mensaje final del tema. Y ese mensaje te lo resumo. Hay una palabra, y en esta justamente coincidimos con la clausura del año de la misericordia. El perdón. Pero perdón de verdad. No perdón de escaparate, ni el perdón de la cosmética de decir a quedar bien. No, no, no. El perdón del corazón. Es el verdadero perdón. Lo otro no sirve. Lo otro es quedar bien siempre ante un público. Y por eso decimos aquí, ante tu audiencia, y ante Málaga entera, que si no perdonamos como hombres y como personas de nuestra civilización el futuro es un poco caótico Pues mira eh, una reflexión que te aplaudo y yo creo que además invito a, aquí a nuestros invitados a que te aplaudan también a tus compañeros porque mira esto, estos mensajes Eduardo es una pildorita que tú hayas dejado y, y seguro que a más de uno pues le, oye, le sirve todo el mundo hemos tenido y hemos cometido errores en nuestra Segurísimo, vida todo claro, sí. el mundo yo pienso que la verdadera condición humana se mide en tanto en cuanto sepas perdonar y sepas reconocer tus propios errores yo lo reconozco y he tenido muchos en mi sí. vida tú el otro el otro y el otro todo y si no sabemos perdonar a qué conduce nuestra civilización uh -huh. al caos al desorden a la barbarie que <laughs> muchas veces hemos visto en imágenes que lo triste ves imágenes de niños Ahogado, degollado, violado. Y dice, Dios mío, la gente se está ya acostumbrando. Eso es lo peligroso. Que cuando te acostumbras, no ves el drama. Ves las imágenes de los sirios, ¿no? O ves las imágenes de los bombardeos. Digo, Dios mío, que nadie dice nada. ¿Por qué? Yo pienso que es el mensaje de la piedad. Sí. Es el mensaje que es lo que hemos querido pretender. Que se perdone de corazón, de razón, pero fría sin provocar después ningún tipo de malestar, es eso solamente. Bueno, pues lo, ¿cuántos son? ¿300 localidades del auditorio? De la, más de más, 300. Más ¿sí? de 300, yo creo que más de uno se va a tener que llevar, bueno, iba a decir clines sábanas, para, porque seguro que van a derramar más de una lágrima, y aparte lo, lo, lo importante es pues los mensajes que, que vais el a mensaje, trasladar, el, el mensaje, mensaje y el final. El, fe, y el mensaje, el mensaje final. de la obra. Ojalá, no que, ojalá que Historia de, de una Carta pues pueda ver la luz en más ocasiones y que el estreno ya es un éxito porque todo lo han vendido, así que pues ojalá que haya otros recintos que se animen a, a incorporaros para, en su programación y que haya gente que si está en lista de espera pueda veros, ¿no? porque es una pena que ojalá. se quede solo ahí. Enhorabuena. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Gracias. Eduardo, Juanjo, José Luis y Alejandro, un placer. Bueno, Muchas bien. gracias. Nosotros vamos ahora a disfrutar de un reportaje que hacíamos hace poquitos días y todavía, ¿eh? todavía... Eh, podéis acercaros hasta la antigua sede de la Diputación de Málaga, en eh, la sala de exposiciones del CITI, que es la oficina de turismo donde se encuentra nuestro colaborador Diego Oceano. Pues estos días, hasta finales de noviembre, el pintor José Luis Pavón expone una colección de, de obras tanto de realismo como incluso de cubismo. Una mezcla, la verdad, que bastante llamativa, pero unos cuadros muy, pero que muy. Bonito, a mí me encantó la exposición. Tuvimos ocasión de hablar con este artista, con José Luis Pavón, y de disfrutar de sus cuadros. Vamos a verlo. Vamos al pintor José Luis Pavón. Él es eh, gaditano de nacimiento del municipio de Olvera, aunque lleva prácticamente pues toda la vida viviendo aquí en, en Málaga. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Lo primero darte la enhorabuena por esta preciosa exposición. He disfrutado muchísimo viendo tu, tus cuadros. Hay que decir que estamos en la antigua Diputación de Málaga, en la Plaza de la Marina. En esta sala de exposiciones que, que tiene pues el City, la Oficina de Información al Turista sobre turismo de interior. Y bueno, has recopilado aquí una serie de obras de distintos estilos. Hay muchas obras realistas, pero luego también nos sorprendes con esta obra que tienes a tu espalda, que es en generación del Unicornio. Eh, basada en una cerámica, porque tú también aparte de pintor eres ceramista. Pues esto está basado de, de una cerámica que hice cuando estuve estudiando en la Escuela de Arte y Diseño en, aquí en Málaga. Y siempre quise pintar un cuadro grande a base de esta escultura. donde vemos el perfil. Vemos el, el frente y el atrás y la parte de atrás. Y, y he intentado pues, plasmarlo en un cuadro de grandes dimensiones. Oye José Luis, eh, ¿te sientes actualmente, no? ¿Te sientes más cómodo eh, siendo un pintor realista? o explorando otros terrenos, otros géneros, como por ejemplo, eh, lo, el, el, esto, es cubismo, esto es cubismo, básicamente, también un poquito abstracto, pero sobre todo cubismo, ¿no? Eh, ¿Dónde te sientes más cómodo en este momento? Pues la verdad es que me siento más cómodo en el abstracto. En expresar algo y concretar cierto, cierto colorido, me encuentro mucho más a gusto que el realismo, claro. ¿Tú inicias la pintura cómo fue? Porque tu profesión realmente ha sido la de croupier en un casino, pero siempre sentías, tengo entendido, siempre sentías esa pasión por, por el arte, por la pintura, y si, es bien, si bien es cierto que. Como ceramista, sí que has recibido una formación, como pintor ha sido completamente autodidacta. Sí, sí, yo soy autodidacta. He conocido a grandes pintores, tanto aquí como en Ronda, y algunas veces pues, he salido a pintar con ellos. Y, y con ese poquito que he salido a pintar con ellos, pues yo siempre he ido pintando un poco, un poco, un poco, y nada más. Yo no le dedico a mucho tiempo a la pintura, yo prácticamente de dos a tres horas diarias, eso sí, diario. La constancia en mí en este aspecto sí es muy importante porque si tú pintas dos o tres horas diarias, al cabo de un año te, te, darás, te das cuenta del resultado que, que tienes. Tres, puedes tener 15 o 24. En cuanto a la pintura realista, pues eh, has mencionado Ronda. Es verdad que hay muchos paisajes de, de Ronda. Luego también hay muchas escenas, pues, de, de campo, alguna que otra marina. Eh, hay m, cuadros dedicados a la provincia de Málaga y a otros lugares también de, de Andalucía. A mí me han, me han gustado mucho todas las la obras. Yo desde aquí invitaría a nuestros espectadores a que vengan a, a esta exposición porque estará hasta finales del mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre. El horario es horario de mañana, de 10 de la mañana a, a una. La gente que, que te quiere, que te sigue y que disfruta con, con lo que hace, ¿qué te dicen cuando ven tu obra? A ver. Pues la verdad es que no es que me, me dan ánimo para que siga pintando, ¿no? Pero están... se alegran también de que yo pinte, que yo vaya. y Nada más que eso, se alegran, se alegran. ¿Cómo puede ser que un, un artista como tú, de, de la calidad que tienen tu, tus obras, hayas expuesto tan poco? Porque me han dicho por ahí que esta es una de las poquitas exposiciones que has hecho a lo largo de tu vida. He hecho unas cuantas, lo pasa más bien colectivamente, sí he hecho bastante con, otro, con otros compañeros, ¿no? Pero mía mía mí propia, pues me parece que es la tercera o la cuarta. Yo no sé, posiblemente vaya en el mundo del arte, vaya un poquitín más tímido y con mucho miedo y mucho tacto, porque hay gente muy buena, muy buena por aquí. Tú eres buenísimo, te lo digo de verdad, ¿eh? que yo eh, veo mucho, muchas obras y las tuyas son muy buenas, me, me encantan. Además, fíjate, eh, me gustaría que nos contase, por ejemplo, tú, eh, sobre todo con el tema de los cuadros realistas, ¿no? ¿te gusta pintar en tu estudio con una foto o prefieres desplazarte al lugar y si tienes que estar pues yendo varios días para culminar una obra, lo haces? A ver. Sí, sí. Eh, yo normalmente le, le dedico de tres a cuatro sesiones a cada, cada vez que voy al campo, a cualquier pueblo, que por cierto este año he pintado muchísimos pueblos de la, de la provincia de Málaga, son 15 o 20 pueblos, y me gusta darle eh, ver por dónde le entra la luz a ese pueblo y captarla esa imagen. Pues si no me da tiempo de terminarlo, evidentemente lo termino con fotos en mi estudio, porque en el, a pesar de todo yo soy un pintor de estudio también una serie de cuadros, por ejemplo, que has hecho desde la Diputación de Málaga, de la antigua sede, de la azotea, con una perspectiva a la Plaza de la Marina, que también me gusta mucho. Y en cuanto a esta nueva faceta que estás explorando de, de los abstractos, de, de cubismo, hemos visto por aquí, por la exposición, un blog en el que vemos varios bocetos y es muy interesante cómo de una idea o de un concepto realista vas haciendo bocetos hasta que esa obra termina en un cubismo que es lo que plasma luego en el lienzo. ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que eh, así empecé yo a hacer la escultura. Esta. Eh, me empiezas a hacer bocetos, de, bocetos naturales, sencillos. Mm, vas al campo y ves a una vaca o a un toro y lo dibujas cuatamente. ¿no? Pero después tú ese, esa misma imagen la vas descomponiendo en cinco o seis dibujos y la vas descomponiendo de tal forma que de un realismo vaya pasando a un expresionismo, a incluso que pase ya al, al, al cubismo en cinco o seis trazos. Yo me recuerdo el Guernica cuando fui, a mí, no, a mí el Guernica me gustó mucho, sobre todo el cuadro, pero lo que más me llamó la atención fue los cientos y cientos de bocetos que hay referente al Guernica. Pues una cosa parecida, en plan chico, lo que yo he hecho con este cuadro y con esta escultura. Bueno, pues, esta es la obra que hemos dicho, En generación del unicornio, generación del unicornio. pero aparte de esta obra pues tenemos una amplia, un amplio abanico de obras realistas, de escenas muy bonitas de campo, de mar, eh, escenas costumbristas también. Y quieres hacer un mate, ¿no? Sí, un no, no, Simplemente de que esta obra yo no pensaba hacerla, pero um, a través de Diego Oceano, que, que me está influenciando muchísimo, pues dijo, tú no, tú te lo traes, te traes la escultura, te traes también el, el blog donde he realizado la escultura esta y, por supuesto, pues, los tres cuadros, nada más. Darte la enhorabuena y recordar la fecha, hasta el 30 de noviembre, en la sala de exposiciones de la Diputación de Málaga, de la antigua sede de la Diputación, en la Plaza de la Marina. Desde las 10 de la mañana a una de la tarde podemos disfrutar de esta maravillosa colección de José Luis Pavón que es este, desde luego un placer el, el echar estos minutitos aquí en el, esta sala y disfrutar de tu obra. ¿eh? Yo, yo, yo estaré aquí posiblemente todos los días hasta el 30 de octubre para saludar a todas aquellas personas, perdón, el 30 de noviembre, para saludar y a todas las personas que quieran conocerme, que quieran conocer mi pintura y la, la nueva forma de, el nuevo estilo que yo le llamo, que va a ser este, este tipo de expresión cubista. Muchas gracias. Pues muy bien, a ustedes, ¿eh? Ya está. ...aquí estamos de nuevo de vuelta de ese reportaje... ...de la exposición de pintura de José Luis Pavón... ...hasta finales de noviembre... ...en eh, la sala de exposiciones de la antigua sede de la Diputación... ...en el City, en la Oficina de Información al Turista... ...donde está nuestro colaborador Diego Oceano... ...Diego, gran exposición que disfrute mucho viendo... ...magnífica, ¿eh? es una de las mejores que hemos puesto... ...y porque además es pequeño y gran formato... Uh -huh. ...y además es una exposición realista como hemos visto ahí... ...y, y, y la verdad que me ha costado... Sangre, sudor y lágrimas que este pintor exponga porque no es muy dado a exponer. Uh -huh. ¿Eh? Pues yo le, le animé en su día, vamos, cuando estuve allí en la exposición... Sí. le dije: Tienes que exponer más porque tu obra merece la pena que la gente la, la conozca. Decía tú, eh, sobre todo cuadros realistas, pero también hay cuadros. Eh, abstracto cubismo sí, eh, sí, es cubista un, un cubismo impresionista está explorando sí. y le está saliendo muy, onírico, muy bien, ¿eh? y, pero es que es que tiene un, uh -huh. un estilo muy particular y muy bonito bueno hoy en el espacio uh -huh. de la provincia y sus pueblos con Diego Oceano vamos a hablar de dos municipios de la provincia de Málaga de Parauta y de Río Gordo uno pues porque este fin de semana celebra su fiesta, una de las fiestas más importantes que tiene, que es la fiesta del conejo parauta en la serranía de Ronda. Eh, tenemos además preparado ya una llamada de alguien que tiene mucha vinculación con esta fiesta. Ahora lo presentaremos. Y por otro lado vamos a hablar de Río Gordo, pues por este trabajo que se presenta este viernes en Málaga capital, un trabajo escrito pues por eh, Emilia Pascual, escritora. Eh, ...bibliotecaria sí. y además en su día pues archivera del Díaz Escobar... ...del archivo sí, Díaz Escobar, buenas tardes... ...buenas tardes... ...el trabajo Antonio, eh, Antonio Pascual Campos... ...retazo de la historia viva de Río Gordo... ...efectivamente... ...el que fue alcalde durante unos años, eh, años 60... Sí. ...de esta localidad... Buenas ...bueno Emilia... democrático... Eh, ...bueno pues enseguida hablaremos con, contigo... Bien, ...muchas gracias... ...tenemos al otro lado del teléfono Diego... ...a Carlos Rosado que sí. es eh, dinamizador cultural de, de Parauta y uno pues de los organizadores ¿no? de esta fiesta de, del conejo. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a través del teléfono a nuestro programa. Decía yo que esta fiesta, pues, aparte de que está declarada fiesta singular de la provincia de Málaga, de interés eh, singular eh, turístico, pues eh, está ya súper eh, arraigada en el municipio y es una cita para que gente, personas de fuera vayan esa fecha a, a disfrutar de este municipio del Valle del Genal, de la Sardina de Ronda, ¿no? Pues la verdad que sí, que ya esta es nuestra novena edición, ya es una fiesta que, que bueno que, que sentimos ya con, con, con este noveno año pues ya arraigada en, en nuestra tradición y bueno la verdad que es una forma de, de darle a conocer un poco pues a toda la provincia de Málaga pues que, que está aquí este pueblicito en, en el Valle del Genal Parauta y, y la verdad que estamos encantados de que de que la gente venga a vernos y nosotros poder exponer pues lo que tenemos y cómo somos. Uh -huh. Estamos viendo imágenes mientras hablamos contigo, Carlos, de, de vuestro municipio, de vuestra localidad, un trazado pues, eh, árabe, eh, aunque con incorporaciones pues también de, de otros estilos. Vemos que os rodea la, la naturaleza, como buen pueblo que está ahí enclavado en, en el Valle del Genal. Entre los, entre los monumentos más destacados, pues la iglesia de la Purísima Concepción, que además, ¿verdad, Diego? Fue hace poco. que estaba en ruina y se tuvo que arreglar porque es que merecía la pena arreglarla. Estaba incluso cerrada. Es difícil, sí, sí, ¿no? Llevaba tiempo que, que no uh -huh. se utilizaba. Sí. Pues eh, cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar la fiesta, porque se celebra este sábado 12 de noviembre, a partir de las 12 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Los que vayan pues... a la fiesta del Conejo en Parauta este año, ¿qué van a encontrar? Pues mira, fácil. Principalmente intentamos hacer un pues un convenio de, de artesanía y gastronomía un todo en uno y, y que puedan disfrutar de pues bueno de, de, este, de este entorno que para nosotros es maravilloso y, y creemos que, que les va a gustar a todo el mundo. Y empezamos a las 12 de la mañana, pues lo va a abrir la, la panda de verdiales de aquí de Parauta eh, con pues bueno, con sus cantes y sus bailes eh, típicos, después podemos eh, disgustar. Un arroz con, con conejo eh, totalmente gratuito para todas aquellas personas que vengan y podrán disfrutar también pues, vino de la tierra, que también lo vamos a dar de forma gratuita para que, para que puedan disfrutar y de, degustar de, de tanto el paladar como comido como bebido. Y después pues, la nota de color lo van a dar pues, los stands de, de artesanía y de gastronomía que van a estar sobre, alrededor de las carpas, de donde va a haber actuación en vivo desde la… Pues desde que termine la panda de verdiales... hasta que el cuerpo aguante del madrugada... porque no tenemos hora de acabar, ya depende de, de, de lo que se pueda. Y la, lo que te decía, la, la nota de color la dan los pues los stands de, de artesanía y de gastronomía que, que vamos a tener alrededor, que, que bueno la verdad que, que también pues le dan ese toquecito pues pues más más, más, eh, más místico, más y de, 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 de sabor y, y la verdad que llama mucho la atención y y bueno, la verdad es que es un, es un, es un entorno y, y reunimos tanto gastronomía como artesanía y, y es un día que, que, que aconsejamos para que toda aquella, aquella persona que no tenga a día de hoy ninguna ningún plan, pues que, que no lo haga y que se venga aquí a, a Parauta y que disfrute de, de este día. Oye, Carlos, ya para terminar, eh, estamos viendo también unas imágenes, un vídeo que eh, pues está promoviendo o está difundiendo eh, turismo de diputación de, de málaga pues sobre el tema del bosque de cobre no de esos municipios entre los que se encuentra parauta pues en los que también se cultiva el tema de los castaños y, y ese colorido tan especial que tiene estos días pues esa arboleda no esos castaños de, de la serranía de ronda eh, sigue ese color especial sigue ese bosque de cobre este fin de semana este sábado si vamos a parauta aparte de disfrutar de ese arroz con conejo y de todo lo que habéis preparado veremos ese paisaje ese bosque de cobre Claro, sí, todavía, por supuesto, tienes que tener en cuenta que, que todavía se puede disfrutar de, de, de ese paisaje, que, que es una maravilla. Aquel, aquella persona que no lo haya visto, eh, las imágenes son totalmente reales a lo que ustedes veían en, en, en televisión, es decir, eh, son parajes totalmente maravillosos que, que incitan a perderse por él, a hacer un camino y, y, y recorrer esos castañas, y la verdad que merece mucho la pena. Y, y sí, ahora mismo todavía, a día de hoy, está ahora mismo el campo precioso para, para poder visitarlo. Ahora mismo eh, un poquito de frío, pero, pero está perfecto para, para poder hacer esas rutas de, de cobre que, que están ahora mismo geniales. Pues Carlos, muchas gracias por participar a través del teléfono y por animar a nuestros espectadores, a los malagueños, a que vayan a disfrutar de Parauta este fin de semana, este sábado, especialmente con esa fiesta del conejo, ¿vale? Gracias a vosotros por vuestro interés, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Diego, querías puntualizar algo, sí, ¿verdad? No, sobre... creo que muy bien ha, ha dicho es eh, que lo del entorno, pero es que, fíjate, el, el, este entorno eh, lo tenemos, eh, bueno, el entorno general es muy bonito todo el año, pero esta ruta del cobre, como no vayamos ahora, ya hasta el año que viene no la vamos a poder ver, porque ya mismo cambia la fisonomía de, a, de aquella zona. Y es Precioso, aquello es de verdad merece la pena eh, de ir ahí a la fiesta del conejo, ver esa fiesta y aprovechar y dar un paseíto, incluso hacer una, un sendero que es muy cómodo, que es desde Parauta y Igualeja, al nacimiento del río Genal y van a quedar encantados, van a disfrutar enormemente. O sea, Además que, que el, no. el nacimiento del río general lo tienen en, el mismo, en la misma entrada del pueblo, o sea que no tienen sí, que enviarse... En en no, eso de igualeja, de, igualeja, de, igualeja. de igualeja. Y otra cosa es que a mí es una fiesta que me llama mucho la atención, porque es la fiesta del conejo, pero ellos han sabido eh, coger y rescatar... Eh, una, una un uso gastronómico muy importante porque fíjate que, que la, el conejo es una una tiene una carne que es muy saludable, bajo eh, en calorías, eh, eh, bueno te la mandan para las dietas y tal y, pero además es muy rica, es una carne eh, que te aporta mucho aparte de eh, que está buena. Pero fíjate que ahora los modernos los, a nuestras nuevas generaciones porque como no están acostumbrados que se le dé, pues como que la están relegando y no la están y, y es una lástima porque que se pierda ese uso. Y esa fiesta que hacen ellos me parece muy interesante porque de alguna manera la la están resucitando, están como, y era de, lo que, de lo, que, lo que se comía antaño allí en estos pueblos, que es lo que había, el conejo, o lo tenía en la casa que los criamos y lo cazaba en el monte. Bueno, ¿sabes? pues ahí queda nuestra invitación para este fin de semana, para este sábado, para Auta y su fiesta del conejo, además de disfrutar todavía de ese paisaje, de ese bosque de cobre con esos castaños que están, pues sus hojas con una tonalidad tan, tan sí. especial, tan bonita. Emilia, vamos contigo. Estupendo. Oye, eh, dos, hace dos años escribiste este trabajo. Empecé a trabajar sobre Empezaste él. a trabajar y ahora ve la luz. Y, y lo presenta en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento este viernes a las 8 de la tarde. Sí. Eh, este hombre, que por apellido entiendo que... Eh, es familiar. Es familiar también, directo, sí. ¿no? <laughs> familiar directo. Sí, sí. Eh, fue alcalde de esta localidad. Un alcalde eh, que, por ejemplo, entre otras cosas, llevó el agua al municipio. Sí, efectivamente. Eh, también creo que hizo unas obras en el tema del cementerio que eran necesarias, ¿no? Sí, bueno, no, no, no una obra, sino que creó creó, el cementerio hizo actual. El, número, el nuevo cementerio. El nuevo cementerio sí, de, de Río Gordo. Fue su primer cometido de, de, de la alcaldía, cuando entra en el año 60, en el 1960. Y ya en esa época, el hombre. Estábamos hablando de un municipio que tenía muy pocos recursos. Efectivamente. Fondos casi casi inexistentes. Todo de, era de la imaginación, de decir, sí. pues mira, puedo coger de aquí a pedir ayuda allá. Pues, por ejemplo, creó, entre otras cosas, la piscina más importante de toda la sarquía en esos años. ¿no? Sí, efectivamente, la piscina lo hace en el año 71, en el 1971. Esta persona no, no ha he hecho el libro, este trabajo, quiero decirlo aquí y, y públicamente, no porque sea un familiar mío uh -huh. en absoluto, sino porque merecía la pena esta persona como un un alcalde predemocrático y por todo lo que ha hecho para Río Gordo. La, la máxima, creo yo, después de lo que he estudiado el periodo de desde la Guerra Civil eh, en Río Gordo hasta con toda la trayectoria de los alcaldes hasta esta persona, eh, creo que es el de más trascendencia todo lo que hizo. Porque eh, primeramente ya he dicho que acometió con, con un nuevo cementerio muy digno que está, para enterrar todas las personas que... todos los seres queridos, ¿no? Y luego empezó con la el pavimentación de las calles. Las calles de Río Gordo, aquí hay imágenes que la, si la pueden coger o algo, pues estaban en pizarra. Río Gordo tiene una característica su, eh, su forma que está en pendientes, con muchas pendientes, hay zonas más llanas, pero pendientes. Y era mucha pizarra. Entonces, él acomete desde el ayuntamiento con su equipo de gobierno y, y empieza a, a los barrenos, a, a, a estar por las calles, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y allanarla y ponerla en condiciones. Y el libro, eh, quiero decirlo, eh, eso es lo que me motivó a hacer el libro, su, las de cosas que hizo para bien de los vecinos de Río Gordo y las el, formas de hacerlas. ¿eh? Sí. cosas que todavía... Te Perduran, como el famoso, la, la, una de las, las fiestas más, más importantes que hay en la provincia sí. de Málaga. Sí. Que por cierto, mucha gente conoce a Río Gordo por esa fiesta también, que es el paso de Río Gordo. Sí, efectivamente, como una, se puede poner, además está no. declarado como fiesta de interés turístico y nacional, mm. en, se declaró en el 2004. Y efectivamente el resurgir del paso mmm, fue gracias a él como promotor, al ayuntamiento y como promotor, efectivamente, uh -huh. y como promotor de, de lo del paso. Eso que estamos hoy viendo, esas imágenes, son de las calles ahora lo vamos y del tema ahora. del cementerio. Uh -huh. mmm, eh, la subida de la inauguración del cementerio, que estuvo el gobernador civil inaugurándolo y toda la persona acudiendo al acto de la inauguración. Las imágenes a color que aparecen pues son de una placa que se le ha puesto al ayuntamiento recordando su labor de, de hacer y en esta época más reciente lo han hecho el alcalde actuar. Oye, hay un recorte por aquí de, sí. de prensa en el sí. que se, se hace eco de un accidente de tráfico. Sí. Cuéntame. Mira, el accidente esto es curioso, quiero para decir eso tendría que explicaros que el libro, aunque el eje principal es esta persona, Antonio Pascual Campo, sí deciros que um, el libro en sí es una especie de biografía, memoria biográfica y en torno a él fue pues, dado una pincelada de rasgo histórico de Río Gordo, por eso que se llame Retazos de historia. Y ese accidente concretamente que aparece apareció publicado uh -huh. en la Unión Mercantil. Y es un accidente en 1927 que se da en, en el autobús de línea que iba de, de Málaga a Río Gordo, a, perdón, a Colmenar, no llegaba, todavía no llegaba a Río Gordo el autobús. Y en ese accidente, concretamente, la anécdota que tengo de este libro, cuando entrevisté a esta persona, eh, me dice, le, le pregunté por sus padres, su abuelo que me da el nombre de Antonia, aquí está puesto, y me da el nombre, y digo, ¿cómo es eso? Me da el nombre de Antonia Comitre Ortega y yo me dije para mí, ¿cómo Antonia Comitre Ortega? Me sonaba porque eh, tengo que decir, y voy a delatar aquí un poco, soy una persona que quiero mucho a mi pueblo y todo lo que, todo lo que sabe a Río Gordo, todo lo que veo de Río Gordo, pues lo archivo, lo cojo, lo copio, hago, me hago a copio del tema y dijo cómo es eso y resultó de que su abuela tuvo un accidente estaba dentro de las personas que tuvieron ese accidente y me ha parecido un documento gráfico importante de meterlo eh, hacer alusión a su abuela y ponerle que tuvo la identidad y aparece también publicado en, esa, en la prensa de la ciudad. Fue alcalde durante 19 años. 19 ¿no? años, efectivamente. Del año 60 hasta el 79. Efectivamente, del año uh -huh. 60 en el 79. O el, sea, que, que, que fue alcalde eh, 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 preconstitucional pre y constitu constitucional. Efectivamente, ambas cosas. Sí. Eh, de hecho, su gestión política la hace con un equipo humano y él galardea en toda la prensa de la época que investiga sobre la cuestión. Y galardea de ese equipo humano que se rodea, incluso se siente orgulloso de los vecinos de Río Gordo que se aunan con él en las ideas que surgen desde el ayuntamiento. Y la primera parte política, en gestión política que hace y acomete es con el arreglo y ponerlo eh, para el bienestar de su vecino. Arregla las calles, hace el cementerio, el agua que es tan importante, pone agua potable en las casas y el saneamiento de las casas. Las casas antes de, esa, de ese periodo del año 62, que es cuando se inaugura el agua en Río Gordo, antes era se iban a, a los ríos con cántaros. Y, y había un agua que llegaba a, a la, al pueblo, pero era cogida del río y para nada era potable ni nada. ¿no? Entonces la trae de una zona que se llama el Borbollón. Y, y la encausa y la trae hasta las propias casas. Eso es muy importante. Es muy importante porque nos da la comodidad principal, son claro. necesidades básicas para mi punto de vista. Y luego el saneamiento de las calles con los alcantarillados y todo eso. eso es importante. Lo que hablábamos también del refugio sí. del paso en el año 68. Efectivamente. Aquí vemos, por ejemplo, este recorte de prensa. ¿eh? Sí. Eh, un cartel anunciando bueno pues que el, eh, se resurge el paso de río gordo y, y bueno pues oye un anuncio que también tiene su, su valor ¿no? Sí, haberlo rescatado bueno la presentación decíamos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de sí. Málaga este viernes a las 8 de la tarde sí. Eh, cuéntame detalles de la presentación, quién la va a presentar. Eh, a ver. Sí, pues bueno, la, eh, lo va a presentar un don José Clavero Martín, es la persona que se ha dignado a presentarme el libro, de hecho también me prólogo y estar, estamos, queremos que esté presente también en la mesa, va a estar el alcalde de Río Gordo. Y queremos que también esté Don Francisco de la Torre presentando también el acto porque tuvieron una conexión también anteriormente desde el punto de vista político. Y, y además esperamos... que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dedica unas palabras dentro sí, de este libro a, efectivamente. a Antonio Pascual sí, 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 sí. Campo. Yo te digo que ahí ahora se ha creado un movimiento para que estamos, somos ya legión que vamos a ir a la presentación. Así que se va a que quedar pequeño el Salón de los Espejos. Que vayan vaya prontito porque... O, oye, una estamos. duda. ¿Hay, ¿Hay mucho... el gentilicio sí. de, de los nacidos en Río Gordo es...? El gentilicio, Río Gordeño, pero tenemos un apodo, sí. si quieres que te lo sí. diga ese. Porque yo también me siento sí. muy orgullosa, nos dicen panzones. panzones. Bueno, pues ¿hay muchos panzones en Málaga viviendo? Sí, está? hay bastantes panzones en pues Málaga Pues seguro viveño. que disfrutarán mucho sí, yendo... Sí, sí. A la presentación también, no sí, solo los malagueños, y, sino también los panzones. Por supuesto, y sé que más de uno se acercará porque conocen perfectamente a este alcalde que, que, que fue muy humanitario también uh -huh. y tiene muchas connotaciones humanitarias. Y luego el libro, ¿dónde se puede adquirir? Que es otra pregunta que hombre, no te puede decir. Pues sí, por estupendamente. Primeramente que estáis invitados todos los malagueños y todas las personas, y el venir a Málaga, incluso aquí, que agradezco esta cita, esta invitación aquí, que la agradezco muchísimo. Pues porque pienso que las cosas de los pueblos también tiene que tener su resonancia en, en la capital, en la ciudad. Y el venir a la presentación del libro a Málaga es también porque creo que este político malagueño, Riogordeño, tiene también que estar dentro de, de ese salón de los espejos, como está coronado con grandes, ilustres eh, malagueños en la política. Y entonces, por ese paralelismo quisimos estar. Entonces, invitamos e efectivamente a todos los ríos gordeños que están en la ciudad a que venga y presencien el tema. Y la compra del libro, Eso. que es lo que me decíais, pues va a estar en Málaga, está expuesto en tres librerías: en Proteo, en Rayuela y, y en Luces. Uh -huh. Y luego quiero decir, si me permite, sí. que la recaudación total e íntegra de este proyecto, de este libro, de las ventas de este libro, van a ir a dos fines benéficos. Uno es eh, para el, la Asociación del Síndrome de Down en Málaga, Depende. una parte de lo que se recaude y otra parte es para un um, proyecto social y humanitario que hay en Burkina Faso. Burkina Faso. Faso, Faso perdón. Faso. Pues yo, el proyecto ese es muy novedoso para mí porque hay una persona de Río Gordo que está, se ha ido a ese proyecto, es muy reciente, están creando allí una serie de escuelas, quieren hacer y todo eso y entonces he entendido que que debiera estar ahí también pues Emilia gracias por venir al programa que disfrute de la presentación de este de tu ¿Me trabajo permite un pelín solo yo te lo permito pero sí. llevamos ya un retraso de 11 minutos sí. yo no sé cómo voy a cuadrar esto lo haremos, más, minuto, y lo haremos más y a borrar lo haremos más y a borrar ¿Te bueno. pediría realizado cinco minutos más? <laughs> Simplemente que este, esto también es una especie de homenaje a esta persona, porque Antonio Pascual Campo está con nosotros, va a estar presente, que se me ha olvidado que es el, el eje principal, está con nosotros y va a cumplir los 95 años. Oye, qué bonito que Envira pueda Entonces, disfrutar también de esta. Exactamente, eso que, quería decirlo aquí. Quería decirlo aquí, va a estar presente sí, con sí, nosotros. Qué bien, qué bonito. Es eh, una especie de homenaje a su persona Hombre. también. Y envira, como que hacer la <laughs> muchas, cosa? Gracias. Emilia Pascual, <laughs> muchas gracias. Pascual, muchas gracias por venir al programa. Diego, ¿la la semana que viene descansamos el espacio de la provincia, pero dentro de dos semanas regresamos con dos municipios, Totalán el día de la chanfaina Chanfa, de la de la y Cortes de la Frontera y sus jornadas la, micológicas. micológicas de que ahora, ahora ya están empezando las zetas... A, a darse por toda la parte de cerronía y todo esto. Nos vengas? vamos por el campo con la cestita recogiendo Exacto. cestas. Bueno. Hay que, hay que entender que sí, podemos si no cometer un error grave. Yo lo compro en los supermercados. <laughs> eso, eso. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y enseguida regresamos aquí a Plató con nuestro concurso mayor o menor. <laughs> la usura del año santo de la misericordia en Málaga. La agrupación de cofradías de Semana Santa convoca a los malagueños y fieles en general a despedir el año de la misericordia. Durante los días 11 y 12 de noviembre, nuestras sagradas imágenes de Jesucristo, tanto de hermandades agrupadas como no agrupadas, serán especialmente expuestas en sus propias capillas e iglesias para ser honradas. Con íntimos besamanos, besapiés. 11 y 12 de noviembre. Acércate al Señor. Siempre nos espera con su rostro de misericordia. 30 Festival Internacional de Jazz de Málaga. Epitafio de Charles Mingus. ...Likonitz Quartet. Gonzalo Rubalcaba. Aldi Meola. Y The Bad Plus son algunas de las estrellas de esta edición del festival. Siete conciertos en el Teatro Cervantes y una extensa actividad en calles y locales inundarán la ciudad de jazz entre el 7 y el 13 de noviembre. Precios reducidos y descuentos progresivos. Información en taquilla 902-360295 y teatrocervantes.es. Pórtico de Velázquez, en Málaga Capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Málaga, ¿cómo te quiero? Yo uso las papeleras, son todas para mí, hay más de 20.000. ¿Y tú? Cuida tus hábitos. Cuido Málaga. Infórmate visitando nuestra web y nuestras redes sociales. Málaga Funciona, Ayuntamiento de Málaga. Al cobijo de las sierras Tejeda y Almijara, Torrox ofrece lo mejor del mar y la montaña. Con nueve kilómetros de playa, su casco antiguo, blanco y encalado, convive con la innovación cultural y gastronómica. Se distingue como el mejor clima de Europa y se alza entre los diez pueblos más atractivos de España. ¡Mare, mare! Los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde te proponemos jugar en nuestro concurso Mayor o Menor del Magazine Málaga TV. Llama en directo y participa a un juego muy sencillo en el que podrás ganar estupendos premios, como una noche para dos personas en el encantador Hotel Posada José María El Tempranillo en el municipio de Alameda, que incluye desayuno a la mañana siguiente. Entradas para visitar el Jardín Botánico e Histórico de la Concepción, un impresionante enclave de la capital malagueña ideal para los amantes de la historia y la naturaleza. Y por gentileza del restaurante japonés Okami en el centro de Málaga Capital en Calle Cister tendremos los siguientes premios. Curso de sushi con auténticos maestros japoneses. Cena especial en auténtico tatami japonés. O menú degustación para dos personas. Llama en directo al 951 150010 o al 951 150011. Concurso mayor o menor. Participa y gana. Pues ya estamos en nuestro concurso mayor o menor. 951 150010 o 951 150011. Y hoy tenemos como premio una estupenda cena en un auténtico tatami japonés. En el restaurante en calle Cister, para dos personas. Una cena que podréis conseguir si llamáis en directo y jugáis con nosotros. Aquí estamos viendo este estupendo premio que está en juego esta tarde. en nuestro magazine Málaga TV. Yo, mientras tanto, mientras que llamáis, os quiero animar también a que os informéis de nuestros dos terminales móviles que estamos ahora mismo promocionando desde PtV Telecom. El Wico Leni3 y el Wico Lite... Son dos terminales magníficos con muchísimas prestaciones. Eh, los dos con pantalla bastante amplia, de 5 pulgadas HD, en el caso, por ejemplo, de, del Wico eh, Leni 3, bueno, pues tiene, ahí lo estamos viendo, es que es muy fácil, muy intuitivo de, de utilizar. Y en el caso del eh, Wico eh, You Feel Light, pues por ejemplo, tenemos eh, tecnología 4G, aparte de igual como con el Leni 3, en la pantalla de 5 pulgadas HD y la función del Selfie Plus. Una función muy útil pues para que cuando nos hagamos una foto un selfie salgamos perfectamente iluminados. Para más información podéis llamar al 1650 y ahí nuestros compañeros os contarán cómo podéis pagarlo en cómodas mensualidades, que el bolsillo no lo nota, porque es que no lo va a notar, son unos precios súper asequibles y os lleváis uno de estos dos terminales a casa. 1650 llamáis y sin ningún tipo de compromiso, pues os informáis. Bueno, nosotros vamos a jugar ya nuestro concurso mayor o menor. No sé si tenemos ya, están gestionando ahí. La, la llamada, bueno, pues eh, enseguida, enseguida entrará aquí. Tenemos ya todo preparado: el premio, por supuesto, nuestras bolitas del concurso y las cartas, porque siempre os damos a elegir eh, una de las dos modalidades de, de juego, o bien con las cartas o bien con la bola. La mecánica es la misma: eh, son 10 bolas o 10 cartas, y del 1 al 10 sacamos uno y me dice, pues la siguiente es mayor o menor. Y así de sencillo puedes ganar un fantástico premio. Bueno, tenemos llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Flores, remedios, flores, remedios. ¿Desde dónde nos llamas? Desde el Cruz de Humilladero. Desde la Cruz de Humilladero, ¿quieres jugar con las cartas o con las bolas? Con las bolas, con las bolas. Pues dejo yo aquí las cartas sí. y mira, pues así de rápido y de sencillo sale el uno. Así que no te tengo que preguntar ni mayor ni menor. Has ganado directamente esa cena en un tatami, auténtico tatami japonés, el restaurante Okami para dos personas. <laughs> Muchas te... gracias, enhorabuena. Ya verán. Ya verás la experiencia, una auténtica experiencia japonesa aquí en Málaga. Te llamaré al término del programa para contarte cómo disfrutar del premio, ¿vale? Ah, vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues remedio, enhorabuena. Muchas gracias. Diego. Gracias por ver el un programa saludo. y por participar. Un saludo, un abrazo. Nosotros ahora vamos a ofreceros un reportaje sobre el programa municipal eh, Málaga como te quiero, que nos lanza esos mensajes para concienciarnos como vecinos de Málaga, como ciudadanos de Málaga, para entre todos conseguir una ciudad, mejor una ciudad en la que convivamos todos pues, de manera más agradable, más limpia, cuidando nuestro entorno más próximo. Málaga como te quiero. responsable técnico del programa municipal Málaga como te quiero. Quique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, en muchas ocasiones eh, dentro de este programa, ya hemos contado eh, en programas anteriores, que desarrollen muchas campañas, ¿no? Algunas son a iniciativa propia y otras pues, son colectivos de la ciudad que se ponen en contacto con vosotros y os piden colaboración. Para desarrollar una actividad en concreto. ¿Es el caso de hoy? Efectivamente, el caso de hoy. El Club de los Leones, Mala que ilusión. a través de la Junta Municipal de Distrito, se puso en contacto con nosotros para que planificáramos y desarrolláramos una acción de concienciación en el barrio de Lagunillas, donde hay actualmente, me imagino que si os movéis por esta zona, hay un dinamismo social y cultural importante. Entonces nos parece muy interesante y por supuesto vamos, hemos apoyado y estamos apoyando esta acción en Lagunillas para que nuestros equipos de voluntarios, tanto nuestros propios como del Club Malaga, de la Asociación de los Leones, Malaga Ilusión, lo que estamos haciendo es concienciar a los vecinos del entorno ¿eh? para eh, que mantengan limpio y para que cuiden los espacios públicos, los espacios comunes de, de su barriada, que en algunos puntos deja mucho que desear y vamos a intentar de una manera divertida, lúdica y participativa. Que tomen conciencia de que esos, esos pequeños problemas se pueden resolver simplemente cuando entre todos arrimamos el hombro. ¿no? La iniciativa me parece, de luego, estupenda, Kike, porque si el vecino se implica eh, un día concreto, una jornada o una actividad que desarrolla y luego eso deja ahí un pozo que, que continúa, eh, en principio, durante todo el año, el resto de, del año, ¿no? del cuidado a tu entorno más próximo, a la calle donde vives, a la plaza donde juegan tus niños. Así es, así es, es que no, 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 hay, otra, no hay otra solución posible. Hasta que no consigamos que eh, los propios usuarios, los propios vecinos de, del entorno geográfico donde vive, se impliquen, lo, las posibilidades de éxito son mínimas, ¿no? Porque es imposible, ya hemos escuchado muchas veces que es imposible que cada ciudadano tenga un policía detrás, es imposible que cada ciudadano tenga un operario de limasa detrás, hasta que no tomemos conciencia de que quien mejor puede defender mi entorno soy yo, poco podremos avanzar. Y si lo que queremos es un modelo de ciudad sostenible y una, una, una ciudad vivible, no hay otra, no hay otra que implicarse. ¿eh? No estamos hablando de sustituir a la labor de limasa, no estamos hablando de hacer lo que no hacen otros. Estamos hablando de que nuestros hábitos vayan siempre en la dirección de mantener y de cuidar nuestro entorno. Simplemente eso. Y que eh, con este programa eh, después de dos años que lleváis ya funcionando con él trabajando piensa que los mensajes de mala como te quiero eh, calan más hondo en la generación en las nuevas generaciones o también la gente mayor se implica. Bueno, yo creo que eh, no están conociendo más el, 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 la población juvenil o la población más, con menos edad a través de redes sociales un buen soporte para nosotros. Hay más de 30.000 en redes sociales seguidores. Así es, así es, así es. tenemos, un, tenemos un, buen, un buen número de seguidores. Sin embargo, también hemos podido constatar que cuando es, estamos ejecutando acciones in situ en la, en la calle, eh, las personas mayores que se nos acercan en, en un 90% nos suele agradecer esas iniciativas cuando la conocen. No lo hacen agradecer. Por tanto, nosotros no cerramos las puertas a nadie. Todos los colectivos, todos los, todos los estratos de edad tienen cabida en nuestra campaña. Pero sí es verdad que a uno les llega la información por una vía, a otro les llega por otra. Nosotros procuramos abarcar todo porque aquí son todos bienvenidos. ¿no? Y hoy en Lagunilla, dentro de la actividad que vaya a desarrollar, de esa limpieza vecinal eh, con, con Málaga, como te quiero pues va a haber unos personajes que son ya muy famosos en toda la ciudad y que también ellos se van a implicar. ¿eh? Efectivamente, entre los recursos que solemos aportar a este tipo de iniciativas, pues están nuestras famosas mascotas ya, ¿no? Son Kaki, Pipa y Colilla. Son tres mascotas que ejemplifican o representan a tres tipos de residuos con los que desgraciadamente estamos muy familiarizados. Entonces, ¿qué mejor que sea Kaki quien llame la atención sobre la presencia de excrementos caninos en la calle? ¿Qué mejor que Colilla? O pipa para demostrar o para llamar la atención de que ese tipo de residuos se pueden utilizar o se pueden verter en una papelera o en una bolsa y no dejarlo en el suelo. Entonces, estarán presentes con nuestro equipo de concienciación para, como he dicho antes, de un modo divertido y un modo participativo, pues, llamen, la, llamen un poquito, toquen en la conciencia de las personas. ¿no? Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena una vez más por, esta, eh, por estas campañas que desarrolláis dentro del programa municipal Málaga Como Te Quiero. Y nos vemos en el programa de mañana, que ¿vale? Muchísimas gracias, Diego. Claro que sí. Venga, hasta luego. Saludamos a Miguel, el alma de Lagunillas, que tanto y tanto ayuda a la gente del barrio, y a Mai, que es la presidenta del Club de Leones Málaga Ilusión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes. Hola, Mai. Buenas tardes. Bueno, hoy el barrio está viviendo un día, una jornada muy especial en la que el vecino se está involucrando en la limpieza del barrio, en el cuidado y el respeto a su entorno más próximo. La verdad que sí, que ha sido una actividad que me ha encantado. Yo le doy las gracias Málaga, como te quiero, porque se está implicando sobre todo a la juventud que yo creo que son los que al final al fin y al cabo van a mantener el barrio vamos y yo creo que sí que se ha hecho una labor muy 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 especial la verdad este es un barrio con muchísimas posibilidades con un potencial enorme verdad Miguel enorme enorme lo único que ocurre es que es un proceso de tiempo el que las cosas vayan funcionando como tienen que funcionar por ejemplo es que los dueños de los ...perritos pues se conciencien de que tener un animal es cuidar hasta lo que hace ese animal en la calle, ¿no? No podemos estar los vecinos rodeados de cacas de perro, ¿no? Y luego aparte de y no que... Hay... Solo, perdón, y ya no solo las cacas, también los excrementos también los pipí, que podemos ir con una botellita de agua y lo echamos sobre el pipí y eso... Ayudamos muchísimo a que luego no vuela a la calle. Por supuesto, por supuesto. Y luego es un espacio, este de la Plaza de la Esperanza, que es el único espacio que tenemos para hacer cosas con los niños de nuestros talleres, en donde estamos dedicados plenamente al apoyo escolar y a actividades extraescolares y en donde estamos funcionando ahora, gracias a Dios, a gracias a al Club de los Leones que se está volcando con Lagunillas y que debemos de ser los vecinos de Lagunillas los que respondamos ante el esfuerzo que están haciendo por los niños del barrio. ¿no? Es que donde hay una necesidad hay un león. Hay un león seguro. Sí, no, así que... bueno, pues, Miguel, Emay, muchas gracias por atendernos a vosotros, a vosotros, y Málaga, ver, ¿cómo te verdad. quiero? Málaga como te quiero, viva. Málaga como te quiero y viva. Pues ahí queda ese mensaje, ese reportaje de la campaña del programa municipal Málaga como te quiero. Nosotros regresamos al plató de, del magazine Málaga TV y ahora en nuestro espacio Somos Solidarios vamos a hablar de un colectivo teatral que está representando desde hace tiempo ya una reinterpretación, una readaptación de la obra Los Miserables, de ese estupendo y mítico musical. Bueno, pues ellos lo han reinterpretado. Eh, le meten muchos elementos muy novedosos y todo ello además para una causa benéfica. Hace poquito tiempo, pues eh, representaban esta función. en los salones de, de la Once, en calle Cuarteles, y van a seguir con más funciones a partir. de de enero ya del año 2017. Ellos se llaman enteatrados y los tenemos aquí, tenemos a una parte del grupo. ¿eh? Sí. Tenemos al director de la obra Sale el Sol, que es esta reinterpretación de, de Los Miserables, sí. Antonio Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Sandra Lucena, una de las actrices. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Y damos también la bienvenida a dos de las actrices también de este montaje teatral: a Rocío Soto y a María Jesús Calvente. Bienvenidas. Bueno, eh, un colectivo que ¿cómo nace? ¿Cómo nace en teatrados? A ver, pues, un grupo de amigos, eh, pertenecía a un mismo ámbito. Pues empezamos hace unos tres, cuatro cursos con una causa de una, una alumna que teníamos en el centro, hicimos una, una obra en, en el Teatro de la Laguna uh -huh. y a partir de ahí vimos que tampoco se nos daba muy mal y dijimos, bueno, si lo hemos hecho para, para alguien cercano yo creo que podemos expandir un poco lo que, lo que hacemos. Y a partir de ahí surgió la obra que ahora mismo estamos representando, Sale el Sol, y eso ya creo que vamos por las 10 funciones aproximadamente. O sea, que sí, ya, ya tiene ya el rodaje, ya ha he hecho la sí. obra, ya esto he ya es, vamos, eh, guisar con, con comodidad y con facilidad, con la tranquilidad de que veis que la obra funciona, porque nuestras cámaras estuvieron allí y veremos imágenes durante la entrevista, pero veíamos que el público disfrutaba. Además, hacéis de todo, interpretáis, cantáis, bueno, todo un un dulce no para actores que están comenzando en esto no bueno sí yo bueno por mi parte no todos somos ninguno somos profesionales pero compartimos esta vocación en mi caso ya hace ya un tiempo que, que practico teatro ah, bien, bien. y algunos compañeros pues son digamos amantes en esto todos lo somos pero la verdad es que sí disfrutamos muchísimo ¿Sí? también contamos con con que el, es un público muy volcado, la causa también ayuda muchísimo y, y el público suele disfrutar muchísimo con nosotros. Uh -huh. Mira, ahí estamos viendo ya el escenario de ese salón de la 11 de calle Cuarteles. Y bueno, eh, en un momento de desmontaje de vemos incluso en una clase que llega un alumno como tarde. Eh, ¿Qué elemento habéis cogido de Los Miserables y cómo lo habéis reinterpretado? A ver. ¿Quién me cuenta? La estructura es básicamente la de los miserables, sí. lo que pasa es que está muy, muy adaptada al entorno educativo. Vale. Entonces, pues el malo es el malo, el bueno es el bueno, siempre se van a identificar esos personajes si es una persona que conoce la obra. Si no, no pasa nada porque es muy entretenida y se eh, va llevando bien y se entiende perfectamente uh -huh. eh, de qué va la cosa. Pero el entorno siempre es educativo, profesores, uh -huh. alumnos. El día que nuestras uh -huh. cámaras estuvieron allí, en, en ese salón de la 11, ¿a, ¿a beneficio de qué? ¿De qué era la, la función? Porque cada, cada función está destinada a una, a una entidad, a una asociación benéfica distinta, sí, no vais exacto. cambiando. Pues esta última fue la Asociación de Mastocitosis Española, eh, que es bueno, una enfermedad que es complicado su, su estudio y, y aparte, pues, los, fo, los pocos fondos que, que llegan son escasos. Entonces, uh -huh. nosotros nos, nos tocó un poquito de, de cerca por algunos familiares de, de los que están en la obra y decidimos, pues. ...echar una mano. ¿Cuántos, cuántos actores, entre actores y figuración, cuántos seréis en el escenario? Seremos unos 14, 13, 14 entre profesores y exalumnos de un centro. Me decías antes que, eh, salvo casos muy puntuales, pero la mayor parte de los actores son amateurs. ¿Cómo habéis logrado romper ese miedo que es lógico? ¿no? Porque si no habéis pasado por una escuela de interpretación, la mayoría, y, y no teníais experiencia previa... ¿Cómo se rompe ese miedo escénico? Fundamentalmente las ganas y la ilusión de colaborar con la gente. Es lo que nos anima a subirnos al escenario en todas las actuaciones. Uh -huh. El hecho de que particulares y asociaciones acudan a nosotros para que colaboremos con ellos es lo que nos hace eh, venirnos arriba, por supuesto. Esto es un musical. ¿Siempre hacéis musicales o no tiene por qué? Mm, a ver, Yo creo que os va a la marcha, que siempre Sí, musicales. bueno, tenemos... Eh, siempre cuando, te, cuando terminas la, la obra estás con el subidón de eh, vamos a hacer más cosas, sí. vamos a pensar, pensar hacer otra cosa distinta, eh, luego también nos damos cuenta de que tenemos nuestros trabajos, de que los alumnos tienen sus estudios vale. y al final decimos, bueno, pues vamos a seguir mejorando la que tenemos. Sí que tenemos otra obra que fue con la primera que, que empezamos, que se llama Castigados, que a Rocío le tenemos un, un especial cariño que estuvimos también aquí en, en PTV eh, publicitándola un poco. Pero la verdad es que era muy complicada de, de hacer porque te, eran cerca de 40 y, pues, 45 actores aproximadamente. Pero vamos que sí, que, tenemos, que siempre podemos hacer más cosas. Y ahora os voy a tomar un descansito hasta enero. Es un descanso más por, por temas de reestructurarnos un poquito, de sí. hacer las cosas un poquito más, más formales y bueno, eh, realmente... Es por eso, Vamos, que si nos dicen antes que, podemos, que tenemos obra que podemos echar una mano donde sea, nosotros encantados. Pues fíjate, ya lanza el mensaje y como mm. no hay entidades en Málaga, que ahora además mm. todos lo sabemos, ¿no? que por el momento en el que estamos viviendo, pues han reducido muchísimo las subvenciones. Y hay entidades que ya no tienen ningún tipo de ayuda y lo que tienen que hacer es multitud de eventos y de actos durante todo el año. Así que vamos, seguro que os van a llamar, vamos, va, se os va a caer el teléfono. ¿eh? Ojalá. ¿Eh? Ir haciendo hueco en la agenda. Mira, antes de despedir, sí que me gustaría recuperar un fragmentito de, de, de la obra. A mí me gustaría, no sé si es posible, eh, avanzar en el vídeo en el momento en el que vemos. No es posible avanzar, no, pero pasamos por plato y vamos a la clase. Avanzamos, no se puede, no se puede. Pues entonces nos quedamos con el vídeo en este momento de la obra. Muchas gracias por esas imágenes. Es eh, un fragmento de esta obra de Sale el Sol, esta reinterpretación de los miserables. Y eh, yo espero en enero que bueno que os lluevan la, las llamadas de asociaciones porque Esperemos. a través del teatro ayudar a gente que lo necesita es pues, muy bonito. Así que os doy la enhorabuena y lo de cantar, ¿cómo lo lleváis? Habéis cogido a gente que más o menos se le da bien porque la chica esta lo hace sí, bastante bien. Sí. Hay voces prodigiosas dentro de la compañía. Uh -huh. Bueno, pues Muchas gracias a los cuatro. Que el año que viene nos veamos por aquí por el programa con más eh, cosas que hagáis de Enteatrados. ¿vale? Enhorabuena gracias. Por, por vuestra muchas labor. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con el programa. Eh, vamos ahora a continuación a ver un reportaje en la casa de un matrimonio malagueño que vive en la zona de Avenida Europa y que nos tiene que contar pues, una situación complicada por la que están pasando. Un retraso en pruebas médicas y, en fin, desde aquí un abrazo para esa familia que lo está pasando, la verdad que es regular. TV. Vamos a charlar con un matrimonio de la zona de Avenida Europa, en concreto de la calle Conejito, eh, Paqui Baena y Manuel, su esposo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Bueno, vosotros estáis viviendo una situación muy delicada, lo estáis pasando mal porque desde hace pues, eh, algo más de un año tú estás con unos dolores bastante fuertes en, en las extremidades, tanto en los brazos como en las piernas. Estás liada, como se suele decir, de médicos, de, de pruebas y la desesperación que tienes es que todo es muy tarde, todo con mucha demora, eh, todavía no estás diagnosticada y, y llevas mucho tiempo esperando para unas pruebas que en breve te van a hacer, pero después de un año de espera, ¿no? Pues sí, después de un año me la pidieron, el traumatólogo me la pidió en noviembre del 2015 y después estamos, me ha visto después el traumatólogo en julio, después he reclamado tres veces. Fuimos la en septiembre, es. fuimos en septiembre a volver la reclamar otra vez. Uh -huh. y hicimos un escrito. Me contestaron sobre el escrito que hice, me contestaron. Eh, vamos a, a, a retroceder al año 2015. Agradeciéndole. Agradeciéndole el que, el que hubiera puesto una reclamación. Y todas las reclamaciones, pero no le mandaban la prueba. Y después, últimamente, después del agradecimiento, fuimos a hacer una re, otra reclamación. Y estando haciendo la reclamación, cogió la chica que estaba fuera en la reclamación, entró para adentro... y me dio ya la, la nota, al cabo de tantas reclamaciones, me dio la nota con la prueba, para el día 14 de este mes, de noviembre. Este, de este año. De, después de, después de un, de, un, de, un de de, año de, de estar esperando. Después de un año. Después de un año. ¿La prueba exactamente en qué consiste? ¿Qué prueba es? Es un electromiograma. 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 En el que te van a ver temas de huesos, de. sí, para ver sobre las mano porque no, como todavía no sé lo que tengo. ¿A ti todo esto cómo comenzó? ¿Que de repente un día te levantas con dolores o que no puedes cerrar las la manos? Que no puedo cerrar ni las manos ni abrirlas, se me hinchan las manos, los dedos, se me pone todo... Los hombros me también. Me llega a estar el dolor a poco a poco, me va llegando a estar a los hombros, me, que ya que no puedo y tengo limitaciones. Las piernas, eh, eh, aquí las piernas también se te resienten, creo, ¿no? También se te hinchan los pies y... Sí, los pies y los tobillos y me cuesta mucho Dentro del proceso... Mal la han inyectado en la rodilla, una especie de, de líquido como si fuera silicona. Ácido hialurónico, es lo que han Dentro del proceso se la han hecho en las piernas y por eso van dando un poquito mejor por, por las rodillas, pero los pies, mientras que hace, uh -huh. y las manos, ¿se la ponen de, 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 de diagnóstico un tratamiento? No hay tratamiento, claro. al no haber tratamiento, ¿qué es lo que hace?, pues no, 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 no te pone en condiciones. Y al no ponerse en condiciones, ahora, al cabo de otro tiempo, te mandan marítimo. Del marítimo, te dan para hacerte otras pruebas. ¿Cuándo te vienen esas pruebas? Ese es el problema. Para que nos quede muy claro la fecha, a ti. El año pasado, en 2015, más o menos a partir de qué mes te comienza esta enfermedad? En septiembre. En septiembre. Empiezas a mover papel, a solicitar, y las pruebas para saber exactamente qué te ocurre es el estromiograma. Te lo van a hacer en noviembre de este año. O sea, el día, el día 14. estamos hablando de más de un año de espera. Sí. Claro. Más de un año. Y ahora, lo más, eh, la verdad que lo más eh, fuerte de, del tema, bueno, ya que tengas que esperar uno más de un año para unas pruebas es fuerte, ¿no? Pero que ahora cuando te hagan las pruebas, tú tienes cita con el traumatólogo para 2017. Para noviembre, para noviembre de 2017. O sea, para te, te van a te... hacer las pruebas y hasta dentro de un año hasta no te van a decir no me... cómo están esas pruebas. Pues sí. Hasta dentro de un año. Y el diagnóstico será a partir del año. ¿Qué diagnóstico? No lo saben Todavía, y si, tiene, si hay una operación, si no hay operación, es que eso es un lío. Y tú de momento tienes la, la movilidad súper reducida, andas un poco por la calle y enseguida tienes que volver a casa porque no puedes. ¿Sí? Primeramente sentarse varias claro. veces. Porque cuando da un paseo, si vamos por la Avenida Europa, en los polletes esos que hay ahí, uh -huh. se tiene que sentar obligatoriamente. Porque no puede. ¿Cuántos años tienes tú, Paqui? 61. O sea que relativamente para como está la esperanza de vida eres joven. joven. Eres joven, esto te ha venido, me imagino que de repente, eso no es una cosa que uno espera. Sí, de golpe ha venido. Empezó, me levanté una mañana y empezar, a partir de ahí empezó los dolores a darme pinchazo, darme calambrazos y hincharse las manos, y debo, cuando no me duele sobre este lado, me duele sobre el codo o me duele por aquí y tengo y todas las manos. ...se me hincha y ni puedo abrir las manos, ni puedo cerrarlas... ...y las frigonas no puedo cogerlas... ¿El, el ¿Qué haces tú, eh, Manuel? Vamos ah, no, no a convertir en un amo de casa, ¿no? Que no veas... <laughs> está bien, está bien, también... Tengo limitaciones que ni puedo levantar el brazo... ...que más de aquí no llego a levantarlo... ...y, y hasta mi aseo personal... Sí. No me cuesta trabajo hacerlo... Fíjate, yo sé que eh, es normal que tú lo tienes que estar pasando muy mal... ...pero también Manuel, porque además fue Manuel el que nos llamó... ...a, a la redacción del programa... Y nos dijo, oye, en mi familia está ocurriendo esto, a mi mujer le pasa esto y yo quiero que esto se sepa. ¿Tú cómo lo estás viviendo, Manuel? Pues igual que ella. Igual que ella, con la misma característica. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues lo que haya que hacer, pues ahora ya está. ¿Vosotros pensabais que, que había tanto retraso en la sanidad eh, andaluza en este caso? No, tanto no creíamos, desde luego. Es más o menos siempre ha sido uno o dos meses, lo normal que siempre ha habido. Pero esto de llegar a un año. Y sin tener diagnóstico ni tener un tratamiento ni nada. Bueno, y vosotros, por ejemplo, cuando habéis hablado con los profesionales que os han atendido, con eh, médicos, cuando hayáis podido ver a algún médico, e incluso vuestro tu propio médico de atención primaria, médico de cabecera, enfermeros, auxiliares que hayáis, o han podido decir, oye, mira, algo, no sé, una pista de qué puede ser, por qué está tardando tanto, o han dicho directamente, pues nada, no te queda más remedio hoy que tiene tener cita, paciencia. Hoy tienes cita con el médico de cabecera sí. y habrá que preguntarle lo que sea porque hoy tenemos la cita en el médico sí. para ella y vamos y solamente a ver, hacerle una reclamación a él sí. porque lo que vamos a hacerle una reclamación no a que le mande medicina sí. hacerle la reclamación para y a ver, ver. si se puede agilizar ¿no? exactamente a ver lo que dice a ver lo que propone es que en el papel en un, uno el reumatólogo fue no el ponía posible bueno posible sí, sí posible posible, fibromialgia. posible posible y el traumatólogo? ¿No diagnóstico y el traumatólogo pone de poliartrocio o artritis o... Claro, es que el diagnóstico es esencial que lo tengáis para saber a qué, no, a qué no, te, ¿a que te, ¿a que te, te tienes que sujetar mientras si que no, a un tratamiento no, si a una operación mientras que no haya pruebas no hay diagnóstico eso está claro y si, y si las pruebas las hacen y ahora después de las pruebas tarda un año ir al médico el diagnóstico va a tardar bastante. Pues mira, para terminar, Paqui, para que eh, bueno pues puedas hacer el llamamiento que tú estimas oportuno, ahí tienes la cámara, di lo que lo que te apetezca, lo que necesites, ¿qué llamamiento quieres hacer? A ver. Que me, que me manden la cita cuanto antes para saber qué es lo que tengo yo. Porque esto, de, como estoy de, entre la movilidad que tengo, que me duelen mucho los pies, las manos y, y las limitaciones que tengo, que no puedo seguir yo así. Pues, para aquí, Manuel, qué, qué pena, ¿no? El tenerse que ver en una situación así. Es que cuando. Que y la edad que tengo, que y no el... es para estar así. Y, lo, y los políticos se pelean entre ellos. Y dicen que la mirado muy bien. Y que iba bien, todo bien. Como decía antiguamente el señor Aznar, España va bien, pero me parece que no. Es una pena, ¿no?, que después de tantos años tú tienes que recurrir a la sanidad y que tienes que estar esperando, esperando, esperando y con esa impotencia de no saber qué te ocurre ni qué te puede ayudar a que eso no, no te siga ocurriendo. Es, es fuerte, es fuerte y no justo. Pues sí, no es justo de que, de que pase eso, porque después hay tantos médicos y tantas cosas y ahora que no se sepa lo que se tiene… Bueno, pues muchas gracias por recurrir a nosotros, por contarnos vuestro caso y, y haremos un seguimiento. En cuanto sepáis algo, nos no lo decís para también no solo comentarlo en el programa. ¿Vale, Paqui y Manuel? Muchas vale, gracias. Dale, muchas gracias, gracias a, a ustedes. Y a gracias. ustedes, muchas gracias por habernos atendido. Encantado. Pues lo dicho antes de ver el reportaje, de verdad mandamos un abrazo fuerte a este matrimonio, a esta pareja y ojalá se resuelva todo y pues eh, ella consiga pues eh, ponerse mejor y, y, y un diagnóstico ¿no? lo antes posible porque es lo que necesita. Bueno, vamos a presentaros en los últimos minutos del programa de hoy un trabajo súper exhaustivo que además es el, es el resultado de un trabajo, de un esfuerzo prolongado durante 12 años. ¿eh? Os hablamos de este libro de los escudos de Málaga, su heráldica y genealogía, eh, un trabajo realizado por Antonio Lara Villodre, que lo tenemos aquí con nosotros esta tarde en el Magazine Málaga TV. Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado El trabajo pesa parido. lo suyo, ¿eh? estamos sí. hablando de un trabajo, como digo, 12 años recopilando, pues muchos escudos, algunos ya desaparecidos, sí, desgraciadamente sí, y otros eh... que sí que todavía se, se puede ver en, en algunas fachadas de edificios de, de la ciudad. Sí. ¿Qué te motivó hace 12 años a, a investigar y hacer este trabajo tan exhaustivo y tan profundo? Bien, pues yo estuve cierto tiempo trabajando en la biblioteca canovas del castillo. Y bueno, pues me llegaban muchísimos libros, entre ellos, pues, bueno, de Heráldica y Genealogía. Y pude ver que ahí había ciudades como Granada o, o Jaén, ...tenían pues un repertorio de, su, de sus blasones. Y bueno, a raíz de eso, pues, empecé a buscar, a ver por qué Málaga no tenía. ¿no? Y me hice la pregunta, y a través de, de mucho buscar por biblioteca archivos, etcétera, etcétera pues me di cuenta de que había un caudal inf de información el cual estaba perdido, no se sabía nada, y lo único que nos quedaba eran los escudos como vestigio histórico de nuestra ciudad. Entonces, pues bueno, me armé de valor y dije un día, bueno, pues voy a, voy a intentar sacar, a ver qué es lo que existe de esto. Desgraciadamente hay muchísimas lagunas, hay muchas lagunas sobre esto, pero lo, lo poco, lo mucho que, que pude arrancar eh, está ahí. Eh, la condesanción de, de 12 años, de mucho esfuerzo, que yo diría que más tiempo, ¿no? Pero sí. en, en fin, y esto me ha llevado a hacer un repertorio, modestamente, un repertorio de escudos heráldicos que adornan todavía las fachadas. Algunos de ellos ya han desaparecido, porque lo indico en el libro, que cuando saliera la luz el libro, pues posiblemente algunos habrían desaparecido, como así ha sido. Y en fin, pues... Aquí estamos viendo una fotografía ejemplo, que tú nos has facilitado sí, sí, de alguno eh, de esos escudos. Sí, exactamente, sí. Estos son algunos de los que eh, quedan en la fachada uh -huh. de, de Málaga. Tú has recopilado, decíamos, más de 100, entre 130 y 150... Ah, aproximadamente, ¿no? sí. ¿Cómo lo has clasificado? Lo he clasificado dependiendo si. Bueno, lo hay eh, como son monárquicos o reales, eh, por así decirlo. Lo hay de titulados, porque tienen títulos nobiliarios, como puede ser los marquesados, ducados. Eh, hay uno que es una baronía, es el único en Málaga con esa, con esa clasificación, que es precisamente del siglo XIX. ...y conseguido por, por... un rey que no... ...bueno, fue, se dijo rey pero nunca fue reino en España... Eh, después tenemos... ...por ejemplo aquí, este lo tenemos en la fuente de Reding... ...que mm -hmm. perteneció a Carrillo y Manuel... ...un corregidor... ...este otro es de Felipe IV... ...de la época de Felipe IV, este está en la Alcazaba... ...este de los, es de Galvez Cor Corral... Este es de los hermanos Ortega, muy conocidos, los hermanos Ortega, porque cada uno tuvieron cargos. Uno de ellos fue probablemente el <coughs> director de la, de la Escuela de San Telmo uh -huh. y el otro fue el supervisor de, la, de las obras um, para demoler las murallas, para hacer la aduana. Menudo trabajo. Y menuda memoria también que tienes porque, Antonio, es que con solo ver el escudo, con solo ver la foto, directamente ya sabes a sí, qué corresponde, que es exactamente. Sí, Molina Dario, Jolín. que está en, en la, eh, aquí en el Capuchino, este de Felipe V. ¿La mayor parte de, lo, de los escudos están concentrados en el centro histórico de la ciudad o también hay muchos por barrio? Hay algunos en los extrarradios, mmm, por ejemplo, pero han sido, yo creo que más bien han sido o bien llevados así por circunstancias, uh -huh. por ejemplo, podríamos de la familia Suez, sí. eh, que estos, estos individuos que fueron regidores de Málaga, que muy conocido, pues bueno, tuvieron finca en, este, en Churriana. Uh -huh. y, y en la cónsula también hay escudos, o hubo escudos también. Pero más bien fueron, el traslado de estos escudos equivale a la pérdida de mucha, de mucha historia, porque... Lógicamente la gente no lo sabe, pero evidentemente si no nos quitan un camino por el cual averiguar el lugar donde estuvo situado, hay que leer, porque hay que hacer lectura de los escudos, a través de un estudio concienzudo de todo el armorial que contenga cada uno de los cuarteles de los escudos. Hay a veces que es muy difícil debido a que hay lagunas documentales otras veces la suerte nos acompaña y podemos aportar una información otras veces a medias porque no llega totalmente a esa información pero en fin pero por ejemplo en algunos casos aparte de la ficha técnica y de la información detallada ya más extensa pero en algunos casos con algunos escudos incluso has expuesto en este trabajo árboles ge genealógicos en de genealógico, esas familia, sí, no sí. con lo cual ya estamos hablando de un estudio completo no en todos los escudos, pero eh, claro, sí. Claro, en... sí, evidentemente he intentado por todos los medios hacerlo lo más exhaustivo posible. Pero digo y reitero que, evidentemente, hay muchísimas lagunas. Antonio, entre las numerosas armerías recopiladas en este trabajo, por su relevancia histórica o por su antigüedad, ¿cuáles destacaría? Ojo, no sé, pues podríamos destacar, eh, en principio, la armería, yo destacaría principal por su antigüedad sobre todo uh -huh. porque nos quedan del siglo XVII nos quedan solamente dos sí. dos armerías al menos localizadas uh -huh. que una de ellas eh, está en el sagrario que pertenece a la época de, de Juana la Loca como reina de España y en la iglesia, la iglesia del sagrario uh -huh. que de fue, la época de Juana la Loca sí sí de 1516, ya, en la última, en la última, ya estaba soltera, o sea, digo soltera, perdón, viuda. viuda. La viuda. hija de Fernando y de Isabel. Exactamente. De Fernando sí. y, Isabel. y en ese momento parece ser que se, se, lo, se colocó el escudo. Ahí hay dificultad en, en datar perfectamente la, la época, pero yo he podido, al menos modestamente, creo que sí, que he podido datarlo perfectamente. Uh -huh. a, en ese periodo es la finalización del, del reinado entre su hijo Carlos uh -huh. y, y ella, porque ella realmente no mandaba, ella estaba desposeída de todos los poderes o prácticamente de todos los poderes, era el hijo el que mayormente mandaba. Y después, pues, esta este de armería fue localizada fortuitamente. de unas obras que se hicieron en el Sagrario de remodelación de unos paneles y aparecieron allí unos frisos. Perfectamente. Tiene ciertos deterioros, producto lógicamente de, de la antigüedad. Pero del paso el tiempo. del paso, el tiempo. Hay un, un, una historia que sí, eh, ojalá tuviéramos más tiempo, pero yo creo que brevemente sí que nos puedes contar algo, algunas pinceladas. Hay un escudo que desapareció ya de Calle Beata. Vinculado a la historia de un edificio, y, y me gustaría que nos comentase, porque ese escudo me comentaba fuera de, de cámara que llegó a termi o sea, terminó en San Pedro, Alcántara. Sí, eh, es curioso. Eh, precisamente fue el, la última pieza que, que pude colocar en el trabajo, porque bueno, la editorial ya no, no podía esperar más. Entonces, hay cosillas que me han faltado. Pero bueno, eh, uh -huh. yendo un poco a la historia de este. Este, ...este escudo apareció en San Pedro de Alcántara... ...debido a que un aviso que me dio un buen amigo mío... Víctor Heredia... ...me dijo, mira, este... ...digo, oye... ...este escudo me parece que lo conozco yo... ...y efectivamente... ...cuando yo trabajaba en Diputación... ...en el archivo de, de Diputación... ...en la biblioteca teníamos... ...un, un archivo Temburí... ...donde se, se, se encuentra una serie de escudos... ...también fotografiados por Juan Temburí... ...y entre ellos estaba... Estas armas. Entonces las cotejé y digo: uy, esto, ¿dónde estaba? En Calle Beata. Cotejé una noticia también que pude recopilar: eh, que en el año 70, 1970, este escudo estaba en la puerta, daba acceso a la abadía cisterciense de las monjas eh, Bernarda, que existía en Calle Beata, a la altura de, le, de la iglesia de la Ermita de Espíritu Santo, al principio. ...y cogía la parte, toda la parte de calle Álamo... ...el principio de la calle Álamo... Uh -huh. y, ...y la parte que, de calle Beata... ...y, y eso fue, de, esa, ese edificio fue comprado en 1740 y tanto... Uh -huh. ...fue cedido a un regidor llamado Udiel... cedeño eh, Udiel... Uh -huh. y, ...y tuvo este edificio, pues después de esta familia... ...pasó a manos de una otra familia... ...también de regidores, que fueron los Lachambres la chambre Lamotte, eh, que de origen francés, y de esta familia pues pasó a la Bernarda, en el, en el tiempo apareció. a aparecer. Y este escudo, este escudo, que es todo lo que vamos comentando, este escudo vino ¿Cómo termina ¿Cómo, ¿Cómo termina San Pedro? Porque es que me dicen los compañeros que nos tenemos que marchar, <laughs> y no quiero dejar a los espectadores... Bien, aparece porque eh, este escudo fue eh, pedido o solicitado por la hermana del obispo, porque perteneció al obispo de Ceuta, Miguel Aguiar y Padilla. Y este escudo estuvo en, en Ceuta y fue enviado a Málaga y colocado en la fachada de este, de este edificio. Y ahí, de este edificio, al ser demolido en 1970, pasó a hacer entrada de, un, de una urbanización en San Pedro de Alcántara, que es lo más triste. Eso es lo que te digo, Existe que todavía. desvirtúa totalmente la, totalmente la finalidad para lo que se construyó se creó. El escudo. Exactamente. Bueno, ¿dónde podemos adquirir este trabajo? Los escudos de Málaga, su heráldica y genealogía. En la librería Proteo. En Proteo, en Proteo. Pues, Antonio, muchas gracias por venir al programa. Nada. Enhorabuena, menudo en, trabajo. Encantado, de verdad, ¿eh? encantado. De, Interesantísimo. De, de, Nos marchamos ya. Hasta mañana. Torrox, recuerdos que te harán volver.